miércoles, fundador de Hamas denuncia el peligro islamista en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas tardes. Sigo aquí con ustedes en Opinando Libremente en su plataforma YouTube. Antes de comenzar, quisiera pedirte humildemente que te suscribas a mi canal, ya que tus likes y tus comentarios para mí son muy importantes. Ya estamos creciendo cada día más, gracias por vuestro apoyo. También te recomiendo que acciones la campanita para que así seas uno de los primeros que sea en ver mis contenidos. As long as Allah is a legitimate authority, and as long as Allah wants the Jews killed, then there are going to be a bunch of people out there going after the Jewish people. And if we, as Christians, Buddhists, Hindus, atheists, the rest of the world, if we don't get united, realizing that we have a religious majority that has been determined to annihilate a religious minority, if we don't understand that this is the actual situation, then they will take advantage of all of us. If we allow them to kill the Jewish people today, tomorrow they will have another problem. Maybe the next time it's not Palestine, it could be Andalusia. Because also Andalusia is a Muslim land according to the Islamic law. And the Muslims are required to fight until they liberate this Islamic territory. Every mosque around the world is an Islamic land. And I dare you to try to shut down one mosque in Europe. Now the Si permitimos que maten al pueblo judío hoy, mañana enfrentaremos otro desafío. Quizás la próxima vez no se trate de Palestina, podría ser Andalucía, que también se considera tierra musulmana según las leyes islámicas. Este contundente mensaje fue dado por Mossab Assad Youssef, hijo del ex jeque Chelkin Hassan Youssef, cofundador de la organización terrorista Hamas, en el Parlamento Europeo. Mossad desertó a Israel en 1997 y se convirtió en un valioso informante de Chibet hasta su traslado a Estados Unidos en el 2007. Hoy en día es reconocido por sus contundentes críticas, charlas y pues sus criterios sobre Hamas y al Islam en general. Bueno, pues yo siempre lo he dicho, señoras y señores, yo creo que es hora de que todos los gobiernos europeos hagan un stop y pues traten de frenar la migración masiva de estos locos retrógradas queriendo pues infectar, manipular ¿cómo se le dice la palabra? Adoctrinar al mundo con su religión islámica. Esto ha sido todo de momento y nos vemos en otro contenido.